Muy bien, en este video vamos a hacer el programa que controla 30 píxeles LED, de los cuales los primeros 10 están encendidos en distinta intensidad. Como está todo oscuro, es probable que no se note mucho. A ver. Bien. Intensidad 1 de color verde a intensidad 10 de color verde. Intensidad 1 de color rojo a intensidad 10 de color rojo. Intensidad 1 en color azul a intensidad 10 de color azul. De 255 utilizamos solo 10 intensidades. Y vamos a hacer el programa para el microcontrolador PIC16F628A, que va a controlar los primeros 30 píxeles LED de esta tira que tiene 45, para hacerlos trabajar en estas intensidades y colores. Bueno, vamos a hacer el programa que vimos al inicio del video. Para eso vamos a basarnos en este, que fue el primer programa que hicimos para controlar píxeles LED. Esto es el video número 4 de esta saga. Dejo el link acá arriba por si quieres ver ese video. En ese video explico cómo encender los primeros 3 píxeles en los colores verde, rojo y azul. Bueno, hasta acá yo entiendo que ya revisaron los videos anteriores y ya se sobreentiende que para controlar los píxeles debemos enviar 24 datos a cada píxel. Y sobre este tipo de tramas o de datos o de contexto, que es como yo lo trato, bueno, yo revisé todo ese tema en el video número 2. Dejo el link acá arriba para que puedas ir a ese video si es que aún no lo viste. Ese es imprescindible. El video que te podés saltear es el número 3. Porque en ese simplemente reviso la hoja de datos y hago una comparación de cómo lo interpreto yo y cómo lo vemos en la hoja de datos. Entonces los videos más recomendables son el número 2, bueno, el 1, el 2, el 4 es donde hacemos este programa y lo vemos funcionar en los píxeles LED. En este video vamos a hacer un programa para controlar los píxeles, los primeros 30 píxeles de la tira de LED que tiene 45, según lo que vimos al comenzar el video. Esto significa que vamos a encender los primeros 10 píxeles en color verde con diferente tonalidad, se van incrementando las intensidades. Perdón. Luego los siguientes 10 píxeles van a estar en color rojo con la misma gradualidad y los últimos 10 píxeles van a estar en azul con la misma gradualidad, de menor a mayor. Bueno, hasta acá también entendimos que cada uno de los colores que están contenidos dentro de cada píxel son el color verde, rojo y azul y que pueden tener distintas intensidades de luz, que van entre el 0 y el 100%. Y ese rango de entre un 0 y un 100% se tiene que escalar o entra en una resolución de 256 valores. Esto significa que, por ejemplo, si yo quiero encender en su máxima intensidad el color verde de uno de los píxeles, debo enviar el registro, el byte que corresponde a ese color, todos en 1, esto es con el valor 255 en decimal. Bueno, acá entonces tenemos este programa con el cual encendimos el primer píxel. Estos 24 datos corresponden al encendido del primer píxel en color verde, por eso es que los primeros 8 datos están en 1 y son estos datos que están en el medio. Bien, de esto expliqué en los videos anteriores. Luego, los 8 datos que corresponden al encendido de la intensidad del color rojo están todos en 0. Eso significa que el rojo va a estar apagado. Y los últimos 8 datos de los primeros 24 corresponden al encendido o a la intensidad de luz que va a tener el color azul, están en 0. Eso significa que el azul va a estar apagado. Entonces, los primeros 24 datos corresponden al encendido de las luces verde, roja y azul del primer píxel. Y según interpretamos lo que vemos acá, y todo esto lo analizo en ese video,
en el vídeo número 4, según lo que interpretamos, va a estar encendido solo el color verde, los otros dos van a estar apagados. En el segundo grupo encendemos solamente los rojos, o sea, solamente el rojo, perdón, y en el último píxel LED de estos tres primeros que encendimos, encendimos solamente el color azul. Bueno, ¿por qué digo que vamos a basarnos en esto? Porque vamos a hacer lo siguiente. De 0 a 255 es el rango que tenemos para encender de entre un 0 y un 100%. Tenemos esa resolución de 256 valores. Vamos a trabajar simplemente con las primeras 10 intensidades. No vamos a trabajar entre el 0 y el 255 porque nos va a ocupar mucha memoria en el microcontrolador. Entonces, para ejemplificar y entender cómo funciona y hacer este programa, simplemente vamos a trabajar con las 10 primeras intensidades. Entonces, en principio vamos a poner el zoom en un 100%. Esto ya lo voy a llamar de otra forma, guardar proyecto como, y acá vemos en la carpeta que están, vamos a ordenarlos por tipo. Los NPL son los archivos de proyecto. Hemos trabajado con dos, que son estos dos que vemos acá. Ahora vamos a hacer el programa número 2, perdón, número 3, y lo identificamos como número 2. Bueno, acá apareció. Bueno, y ahora voy a hacer lo siguiente. Acá, bueno, visualmente yo organicé esto de este modo, y creo que esto también lo expliqué, para poder leer el byte. O sea, tenemos estos 8 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Esos 8 datos son equivalentes a estos, ¿no? Están los 8 en 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, estos 8 datos que vemos acá es un número binario. Ese número binario corresponde a este que vemos acá. Son todos 1. Que en decimal corresponden a un 255, que es la mayor intensidad de color. Nosotros vamos a trabajar con los primeros 10 valores de intensidad. Entonces, este valor no lo vamos a utilizar. Esto no lo voy a guardar. Bueno, esto lo borro y me quedo con un 0. Bien. Y todo lo demás lo voy a borrar. Vamos a ver. Bueno, tengo solamente esto. Y para poder construir las tramas de 10 intensidades distintas, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 10 subrutinas. Vamos a llamarla 1. Vamos a hacer otra que se llame 2. Y 10. Bueno, acá tengo entonces estas 10 subrutinas que están vacías. Y fíjate lo que voy a hacer. Esto que está todo en 0, lo voy a copiar. Voy a cortar en realidad. Y lo voy a pegar acá. Vamos a hacer así. Fin de subrutina. Esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar en las 10 subrutinas. Y ahora que tengo esto ya un 0 en las 10 subrutinas, fíjate lo que voy a hacer. Voy a la intensidad número 1. Entonces voy a conformar el 1 en binario, que es un 0000001. Entonces este lo voy a poner en 1. Bueno, esta es la intensidad número 1. Vamos a la 2. Un 2 en binario. Un 2 en binario es esta columna en 1, este bit en 1. Ahora es cuando yo te derivo a un video en donde explico cómo pasar de binario a decimal. Y bueno, te dejo el link acá arriba. Y por esto es que voy a estar poniendo los bits correspondientes a los números decimales. Entonces acá, por ejemplo, yo puse este bit en 1 y todos los demás están en 0. De los 8, de estos 8, puse el segundo contando de derecha a izquierda en 1. Y eso significa que es un 2
en decimal. Todo eso lo explico en el video que te muestro, te dejé el link acá arriba, de cómo pasar de binario a decimal. Bien, el 3 sería un 2 más un 1. El 4 es 1, 2, 4, el 1. Bien. El 5 es un 4 más un 1. Está en la columna del 4 más la columna del 1. Bien. El 6 es un 4 más un 2. El 7 es un 4 más un 2 más un 1. Es un 7. ¿Bien? El 8 es 1, 2, 4, 8. Es este en 1. O sea, el 8 en binario. Fíjate lo que estoy haciendo, ¿no? Mira, esto ya lo expliqué en el otro video, pero te lo muestro igual. Si yo estoy acá en decimal, el 8 es igual a 3 ceros más un 1. Entonces, 0, 0, 0 más un 1. Y todos los demás están en 0. Entonces, esto es un 8 en binario. O sea, el 8 en decimal es que el 1 esté acá. Vamos a un 9. Un 9 sería un 8 más un 1, ¿no? Un 8 más un 1. Este es un 9 en binario. Y el 10 es un 8. 8, 9, 10. Este es un 10 en binario. Termino de conectar todo y vamos a seguir en el programa principal. Y de esta forma, acá tengo las primeras 10 intensidades en su correspondiente valor en binario. Acá tengo entonces 10 tramas que corresponden a 10 tipos de intensidad, de menor a mayor. Ahora voy a poner una etiqueta. Inicio. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Yo quiero encender, vamos a poner una condición, porque vamos a trabajar con variables. Si el registro, vamos a declarar un registro que se llame auxiliar, aux. Ok, bueno, vamos a la condición. Si el registro aux es igual a 1, vamos a llamar a la intensidad número 1. Si es igual a 2, a la intensidad número 2. Si es igual a 2, a la intensidad número 2. Y así voy a completar las 10 intensidades distintas. Bueno, acá tengo entonces las 10 intensidades distintas. Acá esta condición está al tope. Bien. Yo quiero encender los primeros 10 píxeles en color verde. Voy a robarme esto que está acá. Vamos a crear el 0 también, ¿no? Vamos a crear el 0. Nueva subrutina. Se llama 0. Bien. Acá voy a dejar el 0 en binario, que sería que todos estos bits, que son los que determinan el valor del dato, tienen que estar los 8 en 0 para que el valor sea un 0. Bien, ahí está. Ahí tenemos la trama de que corresponde a un 0. A un 0 total, ¿no? Fin de subrutina, listo. Entonces, acá voy a verificar si el registro aux está en determinado valor, del 1 al 10, va a encender el valor que esté. Bien. Y ahora yo llamo a un 0 porque quiero apagar el azul y quiero, perdón, el rojo y quiero apagar el azul.
Entonces fíjate acá cómo automaticé todo, ¿no? Para ahorrar memoria, para hacerlo más práctico. Y también me estoy aprovechando de los márgenes de error que son considerados por los chips WS2812B en los datos de la trama, ¿no? En el contexto que tantas veces expliqué en los videos anteriores. Bueno, entonces acá, yo con esto que hice acá, estoy enviando los primeros 24 datos para el primer píxel. Y acá el registro AUX, esto está de más, pero... Ah, no, no está de más. Le voy a asignar un 1. Así comienza con la menor intensidad, ¿no? Que la menor intensidad sería un 0, pero acá vamos a empezar del 1 al 10, de la intensidad 1 a la 10. Entonces acá asigno un valor al registro AUX, lo voy a poner en 1. Bueno, lo pongo en 1 y comenzamos. Entonces cuando comienza el programa, AUX vale 1, entonces viene para acá y envía la primer trama con el número 1, para que el color verde del primer píxel se encienda en 1. Luego de enviar esa trama, envía un 0 y un 0. De esa forma, el primer píxel va a encender en intensidad 1 el color verde. Porque recordá que siempre los primeros 8 datos son para determinar la intensidad del color verde. Los segundos 8 datos, estos, corresponden al número que determina la intensidad, que puede ser entre 0 y 255, del color rojo. Y los últimos 8 datos de los 24 que enviamos por píxel corresponden al color azul, al nivel de intensidad de luz que va a tener el LED, el píxel LED, perdón, el LED de color azul que está dentro del primer píxel, en este caso, ¿no? Bueno, una vez que hice esto, voy a declarar otra variable que se llame AUX, 2. Y acá voy a verificar si AUX2 es igual a 9, porque quiero contar 10 veces. Y cuando llega para ahí, hasta esta parte, esta condición, ya pasó una. Entonces tengo que contar 9 solamente para considerar que van a ser 10 veces. Entonces, si AUX2 es igual a 9, que siga, ¿no? Yo acá inmediatamente siempre. Luego de utilizar un registro o variable, lo pongo en 0. Entonces asigno el valor a un registro, AUX2, lo voy a poner en 0. Si no es igual a 9, voy a matemáticas, cálculos, incrementar en 1 el registro, AUX2. Y a su vez, esto es un TOC que tengo, pero me gustan las flechas así. Entonces incrementa este registro y a su vez tiene que incrementar el registro AUX para ir cambiando de intensidad, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Vamos a incrementar también condición, perdón, matemáticas, cálculos, incrementar en 1 la variable AUX. Y ahí saltará la etiqueta inicio. Bueno, con esto que hice acá, voy a encender los primeros 10 píxeles en color verde. Y ahora me voy a copiar. Vamos a los segundos. Vea, para que visualmente quede más entendible. Primeros 10. Estos son los primeros 10 píxeles que vamos a estar laburando con los verdes. Ahora voy a hacer otra etiqueta. Segundos 10. Son el segundo grupo de 10 LEDs, de 10 píxeles que quiero que estén en rojo. Entonces me voy a copiar. Acá la variable AUX también la voy a poner. Vamos a duplicar esto. La voy a poner en 0.
Reseteo las variables para volver a utilizarlas, ¿no? Ahí está. Y ahora me voy a copiar de esto. Duplicar. Vamos a ver si nos sale de una, ¿no? Y acá vamos a trabajar con el rojo. Eso significa que el color verde, que la trama que corresponde al color verde va a estar en cero. Bueno, entonces acá va a ser lo mismo. Pim pam pum. Con los segundos 10. Pero con el color rojo. ¿Ves? El verde va a estar en cero y el azul va a estar en cero. Pa, 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 pa. Y acá, nueva etiqueta que se llame terceros 10. Y me voy a copiar de esto de nuevo. Ahí hay una etiqueta que tengo que corregir. Voy a duplicar esto. Acá quiero que salte a segundos 10. Muy bien. Y vamos a poner en cero. Esto es al pedo porque el programa muere acá. Sin embargo, bueno, me gusta poner, dejar todo en cero. Es otro toque que debo tener. Terceros 10. Bueno. Y acá el cero este. Vamos a hacer así, mira. ¿Por qué? Porque el azul. Acordate que los terceros 10 píxeles quiero hacer el laburito, el trabajito con el color azul. Muy bien. Terceros, terceros. Y acá finalizamos. O sea que quede al pedo dando vueltas en los knob. Acá es donde se van a sentir los 50 microsegundos y se van a exponer los datos que ya cargamos en los píxeles. Bueno, ya estaría este programa. Entonces va a encender los 30 píxeles LED en los tres colores en distintas intensidades. Vamos a ver cómo se ve, a ver si funciona. Las subrutinas están acá. Ahí metí las tramitas. Acá estoy repitiendo, automatizando, bla bla bla. No está de más decir que, bueno, si necesitas asesoramiento técnico o mi orientación personal, te podés poner en contacto conmigo. Siempre dejo detalles de contacto debajo de mis videos o en donde estén contenidos los detalles de los videos, para que te puedas poner en contacto conmigo. Y seguramente alguna alternativa te voy a dar. Bien, vamos a generar el assembler. Fíjate que acá no está. Pixel 2, el assembler, no está, ¿no? Vamos a generar el assembler y el EXA. A ver si salta algún error. Y vamos a ver cuánta memoria del PIC 16FS28A ocupamos. Modificar assembler. Bueno, ocupamos casi la mitad de memoria. Se generaron 867 líneas y el EXA, bien, salió todo bien. O sea que acá venimos y acá se generó el assembler en base a lo que hicimos en Nibble. Y acá está Alexa. Voy a grabar el microcontrolador PIC y vamos a probar el programa. A ver cómo quedó. Ya programé el microcontrolador PIC 16FS28A. Como siempre, con el programador PIC-IT 2 Clone. Y ahora, supuestamente, según lo que hicimos en el programa, tendríamos que ver los primeros 10 píxeles en color verde de intensidad menor a mayor,
Solamente vamos a trabajar con las intensidades desde la número 1 hasta la número 10, considerando que la mayor intensidad de luz es la número 255. Pero no, no vamos a trabajar con tanta luz, sino desde la número 1 hasta la número 10. Luego van a encender 10 píxeles más en color rojo con la misma gradualidad y luego 10 píxeles más en color azul con la misma gradualidad. Voy a encenderlo y ahí vemos que encendió bastante tenue. Voy a apagar la luz para que se note mejor y ya veo algo que no corresponde con lo que hicimos, ¿no? Veo que hay una gradualidad al verde perfecta. Bien, intensidad 1, intensidad 10. Bien, esto está bien. Pero el rojo comienza con la intensidad en 10. Luego comienza gradualmente. El azul también comienza con la intensidad 10, el primer píxel, y los demás comienzan gradualmente. Entonces vemos que no funciona como lo esperamos, a pesar de que encienden 10 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos los primeros 10, los segundos 10 y los terceros 10. Así como los organicé en el programa. Tenemos los primeros 10. Ahí tenemos los segundos 10. Hicimos esto y los terceros 10. Hicimos esto. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema está en que, ¿ves que al comenzar pongo la variable aux en 1? Entonces comienza el verde correctamente, con la intensidad número 1. Ahí vemos que comienza con la intensidad número 1. Sin embargo, acá pongo aux, acá, aux en 0. ¿Eso qué hace? Hace que cuando el programa viene para acá, aux vale 1, no, vale 2, no, vale 3, no. Entonces va al final, porque no vale ninguno de esos valores, sino que vale 0, porque lo puse en 0, entonces le da la intensidad número 10. Y ese es el problema que estoy teniendo pasando de la parte del programa del encendido del verde al rojo. Por eso es que tengo encendido ese LED así, y por eso es que tengo encendido ese píxel también en la máxima intensidad, que en este caso es un número 10. Entonces, para corregirlo, lo voy a hacer de una, para no tener que andar editando videos. Y acá aux lo voy a poner en 1. Bien, ingresar. Y ¿dónde más? Acá. Así la gradualidad va a ser de menor a mayor. Bien, voy a compilar de nuevo. Mientras voy a apagar esto, voy a poner el pic en el programador. Acá hice la corrección, generé de nuevo el assembler, el exa. Perfecto. Y ahora voy a programar el pic de nuevo. Pixel 2. Voy a sobreescribir. Muy bien, ya quedó programado y ahora el problema ya se debe haber solucionado. Voy a encender y listo, ya está solucionado, ¿ves? ¿Ves la gradualidad de los colores? Ya el primero rojo comienza en la gradualidad 1. Y lo mismo el azul. Entonces, con este programa hemos encendido los primeros 10 gradualmente de intensidad 1 a intensidad número 10. Los segundos 10 en color rojo de intensidad 1 a intensidad 10. Y los terceros 10 en color azul de intensidad 1 a intensidad 10.
siempre teniendo en cuenta que podemos manejarnos entre intensidad 0, que es la luz apagada, y la intensidad 255. Acá solamente trabajamos entre la 1 y la 10. Eso significa que tenemos un montón de valores más de intensidad de luz para trabajar. Ya en los próximos videos seguramente comencemos a hacer programas en los que vamos a mezclar colores con distintas intensidades, porque recordemos que cada píxel tiene los tres colores. Pero bueno, resulta que en estos programas que estamos haciendo, para encender el verde, tengo apagados el rojo y el azul. Acá tengo apagados, para mostrar el rojo, el color azul y el verde. Y para mostrar el azul, tengo apagados el verde y el rojo, que es lo que acabamos de hacer. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.